moto morado. ¿Estamos cociendo la papa? Vamos a preparar un ceviche. Ya está el pescado. Termino con esto. Vamos a hacer un lomo. Un lomito de pescado. Y un ceviche de pescado de cordillo también. Esto lo vamos a freírlo. Así, así como está enterito. Esto lo he hecho un corte para que entre la sal y tenga una mejor cocción. Cosa mejor, parejo. El ají limo. El ají limo siempre debe llevar el ceviche. Tiene un aroma muy, muy especial. Un poquito de pimienta, un poquito de sal. Vamos a cortar los limones. Una porción normalmente yo procede a poner 4 o 5 limones. El ceviche no hay que presionarle demasiado porque si la presionamos demasiado lo podemos sacar acá en la cáscara, lleva un ácido. Ceviche de cordina 3, 4, 5, 7, ¿eh? Pues va a blanquear. Ahí va mucho acción. Siente, ya está cociendo, ya. Está blanqueando, ¿verdad? ¿Eh? No, porque no hay gas. El gas está caro. Ahora vamos a hacer nuestro lomo. La otra vez hice de un lomo de carne. Hoy en día voy a hacer un lomo de pescado. Hay personas que dicen, no, ¿cómo vamos a hacer un lomo de pescado? No sale. ¿Qué vas a deshacer? Ahora vamos a hacer un lomo de pescado. Suficiente, a una porción. Una porción, una porción. Y también esto, a una porción. Voy a hacer mi lomo. Un chorrito de ajo. El camino. Sazonador. Sazonadorcito. Ahí está. Este es para hacer el lomo. Acá está el ceviche. Ya está casi. Y ahorita voy a servirlo. El ceviche casi. Por final, el lomo. Voy a empezar con el chicharrón. Casi, casi por ahí, pero similares. Ahorita te voy a dar tu parte. Espérate. Aquí va a haber uno. Salón, carne blanca, ¿ves? Un poco de sal, bien con sal, sal para acá por esas raíces cortas que lo hice, un poco de ajo, acá con licor, ¿no? Ajá, y lo bañamos, listo, por acá adentro, sazonador por aquí, sazonador por acá. Comino, vino para acá, para eso este corte que hice es para eso, también para que el condimento. Ahora yo le agrego limón. ¿Para qué limón? Yo lo he hecho limón, lo he hecho porque el limón le pone crocante. Hagan la prueba, bueno, a ver, no se van a arrepentir. Ahí está, siempre limón. Me gusta echarle a mí un poquito de mostaza. Hagan la prueba como está, a ver cómo nos queda. Claro que después le voy a quitar toda la harina, pero no lo voy a echar todo. Ah,
parte. Voy a hacer un poquito de cotonador, solo un poquitito, nada más que suficiente. Ya está, ahí está. Tenemos el lomo de pescado. ¿Eh? Ahí está, el tomatito, la cebolla, ahí tenemos el ají amarillo. Ya, ahora sí, ya está mi ceviche. Está picante. Este es el ceviche de corvina. Ya tengo mi lomo, mi pescado frito. ¿Ya? También con el lomo de pescado, la corvina frita, ojalá, criolla, chile, el pescado. Gracias señor por no hacerme faltar la comida. Con su canchita, camote morado. Delicioso lomo de pescado frito, y también tenemos un ceviche. Aquí tenemos el ceviche jugoso, también es de corvina, y nos ha quedado muy rico, sobre todo la corvina frita.